Tipazo. Llegó el momento del pase. Pase. Buen día. ¿Cómo te va, querida? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Yo bien, como se puede, arrancando el lunes. Tengo otros lugares comunes para decir, si quieren. Sí, ¿qué tal el clima afuera? Bueno, por suerte yo te veo a la mañana, así que estoy muy enterada del clima en Nápoles. Ah, bueno, bueno. En Uruguay, en Viedma, todos lugares muy cercanos a mí, por suerte. Sí, 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 sí. Hace calor, chicos, hace calor. Sí, hace oficialmente, ¿no? Sí, es el peor tipo de calor, que es el calor, decís, va a empeorar. Oh, ¿se entiende? Es ese calor que decís, no es el pico de calor del día. Sí, 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 sí. Así que bueno. Que ya, sí, ya sentí sucia la ropa de interior, tipo a las 11 de la mañana. Me la acabo de poner y así todo. Sí, terrible. Sí, sí, sí. Imagínate que la usó ayer. Sí, sí, es un problema. Uy, pero mirá, bueno. Yo que vengo desde el sábado. Vengo desde el jueves, imagínate. Bueno, sentate, Juanita, vení. Paso, por favor. Permiso, Qué placer estar acá, Permiso. Hola, Guille. ¿Cómo estás, Fede? Hola, querido. Qué lindos lentes nuevos. Sí, no, los tenía antes, pero me olvidé. No te los había visto. Me olvidé los otros. Quedan bien. Sí. Es, un espejo. Mira, es como se ven ustedes en realidad. Es como un POV, Guillermo Aquino. Impresionante. ¿Cómo estás, Guille? ¿Estuviste en Mar del...? Bárbaro. No, estuve en Rosario. Ah, en Rosario era. Recién llegado, estamos todos de Rosario, la verdad que espectacular. Me di cuenta que es ridículo. Ridículo lo que me gusta vivir en... Viviría en un hotel. Okay. Ah, ¿sí? Viviría en un hotel. Viviría en un hotel un año. Me encanta todo del hotel. Me encanta... No hacer nada. No hacer nada. No, no tener que tender una cama, irte de la habitación y golpe. Miren los duendes que son trabajadores. Sí, 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 es mágico. No, no, trabajadores que te ordenan la habitación, pero uno lo imagina duende. Es como Hogwarts, la habitación sola. Sí, se hace sola, claro. Bajás, desayunás, hay un desayuno de la concha de la lora. ¿Buen desayuno? Buen desayuno, muy bueno. Okay. Me retaron igual las dos veces, me retaron de que llegaba muy tarde. Oh. ¿No es hora de que ya el desayuno se prolongue una hora más? Hasta el mediodía. Estoy en un hotel, no estoy yendo a laburar, loco. 12:30 del mediodía. ¿Hasta qué hora era? Hasta las 11. A las 10 suele ser. Este era hasta, era hasta las 11, pero toda la vida es eso, vivir apurado de, no, nos vamos a perder el desayuno, no llegamos al desayuno, no, levantate, que bajaste, estás en el desayuno, pedime algo que... Basta, hay que prolongar el desayuno en los hoteles. Ah, bueno, la agenda, me parece que está reconectada como tipo el PJ, muy conectado con la gente. Con la gente, con la gente. ¿Son de afanarse desayunos de hoteles? Sí, claro. No afanamos esta vez, tipo de llevarse los... Sí, tapercito acá y vas tirando cositas. Y en la cartera. El almuerzo ya lo tenés. La cartera con la bolsa. Esa también se usa, cartera con bolsa adentro y haces como... Un buen tupper. Yo no sé si a ellos les preocupa tanto que robes. Pero a uno le divierte como, que no me vean. Ya cuentan con eso. Claro. Muchito. Sí, hay un porcentaje de robo que lo dan por hecho. Está. Se contabiliza el robo. Claro. Sí, ¿vos cómo estás, Eli? Yo ando bien. Recién fui a hacer pis, les cuento. Ah, ¿cómo estuvo? ¿De qué color? Bien. Más amarillo de lo que esperaba y tomé bastante agua. Tomá más agua, entonces. Mirá que hace calor, Eli. A hidratarse. Siempre lo decimos. Me gusta ese momento. Qué buena bajada. A hidratarse. Qué buena bajada, qué completa. Sí, yo tengo mucho hambre como siempre. Sí, siempre. Pero ya estoy medio mal del hambre que tengo, así que si alguien... Tiene comida. Una banana. Mira, hubiéramos traído algo, amiga. Le doy mi banana, pero la producción de Escucho Ofertas pide chipa a cambio. Bien. Te doy mi banana. Tengo alfajores. Alfajores de Rosario. ¡No! ¡Qué tipazo! Tiene un cartelito. Ah, pero se lo pusieron ¿Qué preferís, Eli? ¿Qué? ¿Mi banana? ¿La salud? ¿O unos alfajores? Mi banana, la banana de Galia o el alfajor. Se puede todo también. Además, es una mini banana. Bueno. Muy Rosario, dice. Como la banana. Muy Rosario. Dice sin culpa, dice ¿eh? Sin culpa. Pero tiene perfecto. Como 8 octavos, ¿no? Ya me dio culpa. O como se diga. Muy Rosario, dice. Que diga sin culpa. Te damos la bienvenida. Rosario es una ciudad creativa, descontracturada e ideal para disfrutar. Como yo. Te dejamos algunos obsequios, Bueno, igual no pusieron plata, así que no... No pusieron plata, ¿eh? ¿Dónde? Solo para comer. ¿Dónde comieron? No digan lugares, pero que hicieron alguna de las comidas típicas. Que no pague. Pagaron todo, pero digan, hicieron alguna de las típicas cosas de Rosario, tipo ir a comer surubí al costado del río. ¿No? Nada. Fue todo trabajo. Ah. Llegamos el viernes, cenamos en el hotel. Y después al otro día... No, nos sentamos ahí en un lugar. En el restaurant. Sí, en el restaurant. Era muy lindo el hotel. Y al otro día... El tema etílico de ese viernes a la noche. Nos pasamos un poco. La verdad porque... Pero se fueron a... Qué raro. ¿En el hotel?
Después dimos una vueltita. Ah, ok. Ah, no, te conozco. Una voltereta rosarina. Dimos una rosivuelta. Una rosivuelta. Hay que dormirlo. Estuvo, al otro día... Cuando... Ahí sí hay que dormirlo. Hay que cansarlo. Hay que cansarlo, claro. Como los bebés que no se dormir arriba del auto, ¿viste? Tipo, no se duerme si no lo llego a pasear arriba. Cuando se pasa, después lo tenés que... Sí, sí. ¿A qué hora se durmieron, se puede decir? No, temprano. ¿Tres? ¿Cinco? No, como tres. ¿Temprano, 10 de la mañana? Una y media. Ah, bueno, tampoco tanto. Muy temprano. Una y media, pero... sí, no. Se bebieron un algo. Un poco de más. Porque dijimos, bueno, unas cervezas, tomamos una cerveza y después vemos dónde comemos. Brindis, para brindis, las cosas lindas. Y que llegamos. Claro. Después de eso, claro, es como. Celebrando la vida. Yo dije, che, chicos, lo más lógico sería, mañana tengo que laburar. ¿Vos fuiste el que puso ese paño de... Sí, y después les dije todo lo que digo. Lindo. Dije, comamos acá algo temprano, hacemos duchita. Y nos sacamos y a dormir y mañana frescos como una lechuga a laburar. Y bueno, y ahí comimos y fue como, bueno, un tubito de vino. Y ah, otro, ¿mandaste vino? Y otro tubo. No, y otro comió. Tubo. No, y después nos fuimos a tomar gin tonic. Ay, qué lindo. Bueno, fuiste. De repente, no, es que de repente creyendo. Mir dijo, quiero conocer. Rosario. Hay un coso de gin acá que quiero conocer. No, Pablo. Y bueno, lo fuimos a conocer. Y vos le hiciste la gamba porque sos un tipazo. Dijiste, no te puedo dejar sola en esta. Y encontramos un bar. Es que es muy buen amigo. Un bar muy cheto. Muy copado. No, este era un bar de todas las bebidas. Ah, fueron a dos bares. Sí. Esto se va poniendo sí. Cada vez más espeso. En todo, en Rosario, si sos pelado y tenés un traje, te o ponen tranca. En la puerta de un bar. Sí o sí, tenés laburo asegurado. ¿Pero para qué? Para que no para entre gente como claro, yo. No me querían dejar entrar al bar. Estábamos un poco, era como medio cheto y nosotros no estábamos con nuestras mejores. Me estoy haciendo la idea. Nuestras mejores fachas. El tema es que no me dejaban entrar y toda la gente que entraba me saludaba y se sacaba fotos conmigo. Y yo le decía, ¿te das cuenta a quién estás dejando afuera, no? Y el que te decía, laburante, me chupa un huevo, flaco. Lo banco, Sí, banco, la verdad que banco a gente la que jugó, hace, sí. Se la jugó. Pero lo podría haber quemado fuerte, Sí, no. Arroba. Sí. Bar rosarino. Los de puta. Desastre. Sí, discriminan por mi orientación sexual. Sí. Tal cual. Por ser heterosexual. Sí. Contanos un poquito de los alfajores que elegiste. Son los clásicos de Rosario. Le voy a. Te voy a decir la verdad. Se nota que hay una verdad. Te voy a decir la verdad, Galia. Llegué al hotel. Hice el check-in y me los regalaron. No te puedo creer. En coso. No es que los fui a elegir especialmente. Qué decepción. Pero bueno. Pensé que había sido la clásica fábrica de alfajores de Rosario. No tuve tiempo. Estaba full. Pará. Pará. Viene con una buena tow. Esto es el ente turístico. Una marca. Esto es el ente turístico de Rosario. O sea, que es la ciudad la que te regala los claro, los Rosario mismo. O sea, con la tuya. Es con la Marquesú. Con la de ellos. La de Juana. Con la de los rosarinos. Sí. Sí. No, pero guía con Rey. Con la de Palma. Fito Páez. Con la de Fito Páez. ¿A todo esto? La de Fontana Rosa. La que come Fito Páez. Feas las rosarinas, la Boludo, es tremendo. No, ¿qué pasa en ese lugar? ¿Qué es esa pileta genética? El agua, no entiendo. Arrancás de 7. Sí, no se entiende. 7 son... Las vagabundas. No tiene ningún sentido. Las que no entran al bar. Y después, mucho 10. La banana no es raro ver un 10. Es el... Es como varios 10s. Y bueno. Es todo el litoral, debo advertirte. Pasa mucho en Rosario. Debo advertirte que es todo el litoral. Sí. Yo una época... Incluye Corrientes, incluye Santa Fe. Coti de Gran Hermano. Yo una época gustaba tanto un chico rosarino que le pedía a Dios que me diera bola. No funciona. Igual, no me parece. Pensé que vino Dios a darte bola, tipo Dios, onda. Hola, ¿en qué andas? ¿Se te apareció en tu habitación? Hola, perdida. Quiero que me dé bola un rosarino. No funcionó. Y eso que estaba en una cosa religiosa muy fuerte, o sea, era el lugar más cercano a Dios que encontré. Bien. Y lo usé para pedir que un tipo, y no funcionó. No. Está bien. A determinada edad uno no tiene mucho más para pedir. Igual me parece que los rosarinos son muy copados, pero no. Son lindos también, Sí, para mí son... Pasa que las mujeres más estándar, son más estándar. No tuve la suerte de mostrar un rosario. Están muy arriba. ¿Dónde están los chabones más lindos del país? Porque sabemos que las chicas están en Rosario, aparentemente. En Blender. También son como los más. Entiendo lo que dices, son como. La rompo con mis chistes pelotudos. Sí. Por eso trabajamos juntos. Por eso me dio como vergüenza y ternura.
como que. ¡Ay! Es ese. Sos hermoso, boludo. Sos lo más lindo. Hay que autohumillarse. Está muy bien. Sí, sí. En Blender están los tipos más lindos. Sí, sí, obvio. Mira. Lo que debe ser el resto de la ciudad. Mira estos chats. ¿Cómo era eso, gay, que hacían? Esto. Ya se puso hot el pase. Hay que decirlo esto también. Sí. Y bueno, somos muy poco. Tiramos mucha facha, Fede, tranquilo. Sí, me tranquilo. Gusta tirarme vientito así cuando me agarre. Es muy temprano todavía. ¿Vieron la coreo que hizo Fede hoy a la mañana? En... No, no tuve la oportunidad, pero apenas bueno, llegué a casa lo veo de vuelta. ¿Podemos, no, para, ¿podemos ver el tape? ¿Lo grabé? ¿Hay tape? Ah, muy grabado en VHS. Sí. Perdón, Santi. Fue muy hot, muy Santi ya lindo, estaba con un pie allá afuera. Artístico también. El clima de Fede, bailado, con una coreo y Fede haciendo... Si alguien se seduce con eso, yo no es lo que busco, ¿viste? No, claro. Quiero aclarar. ¿Quién se deja seducir? Se ve seducido. Vamos a decir que... Te pido disculpas a las personas que se sintieron seducidas. Eso. La persona del clima siempre ha sido muy sexualizada en los medios. Bueno, son Pérez. Y acá ni te cuento. Como la versión pico, o sea, la... No, era la sobria Pérez. La sobria de Pérez. Yo estoy dele entrenar para generar un culo como el de Sol. Bueno, cerca. Bueno, Sol entrena tipo físico-culturista, no entrena tipo okay. influencer que va pero con el... Él puede entrenar solo el culo también. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, no sí. Todo. Tenés que prestar atención a la pose que hace Sol Pérez en su Instagram. Claro, claro. Porque es clave eso. Podés hacerlo bien vos. Podés hacerlo bien. Trabar culo, estirar una pierna. Acá vemos... Ah, no, pero pará, está muy... Mirá lo lindo tiene que un equipo de... Mirá lo lindo que es él. Espectacular. Tu cara es espectacular. No. Tu cara es espectacular. Ay, la concha mejor todo es tu cara. No, pero esto es... Mirá lo lindo que es, por Dios. No, pues. No, esto fue bueno. ¿Y qué onda el resto de los bailarines? No, los otros unos genios. Además que temprano que vinieron a bailar. No, eso sí, la gente que viene al programa... La gente que viene al programa me genera mucho más, mucha ternura, ¿viste? Fede, estás muy bien. No, gracias, sí. Muy, muy hot, realmente. Mira, mira, mira. Proyecto Staff, piso 2 en movimiento. Muy bueno su paso. Es que siento, Fede, que tiré bien en el bailando. Sí. ¿Sería que mejoran durante el certamen? Aparte de Val, muy buena previa vas a tener, Fede. Va Coni a verte, tirás unos buenos chistardos. Sí, sí. Mirá lo que son esos pasos, boludo. No, y eso con su look. O sea, el luquete de ellos es espectacular. Son los Power Rangers del clima, según dije. No. Claro. Que él te mira a los ojos y te desnuda. Es increíble. Muy boludo. Me gusta que estás medio atornillado al piso. No, no, ahora mejora. Ahora mejora, mirá. Esto, o sea, hay que sostener esto, ¿no? ¿Cuánto duró esto? ¿Cuánto? Claro. 6 minutos. Toda la intro. No sé por qué dura 1000 horas este video. Me voy y después vuelvo. Me interesa que reparemos en una entrada en un momento. Ahora viene la parte de los... No. Y yo no sabía que venía el solista, entonces me corrí después. ¡Qué buenísimo! Mira. Y él es increíble. Y ahora miren esta entrada, por favor, porque yo la percibí genial. No sé cómo era. Mucho. Sí. Y después hice otra. Sí, genial. Sí, sí. La otra fue muy linda también. La otra fue como más... Mirá cómo mueve la pelvis. También sí, aprendí a hacer twerk. Es verdad, el viento. Ahí viene más. ¿Sabés qué? Ahí viene más. Mira cómo ve. ¿La vieron eso? Me fui con el calor. Increíble, Fede. Estás muy recortable para hacer un video como el de Guido Casca. Mirá. No meten en fondos distintos. Mirá ahora cómo entro, ¿eh? Mirá cómo entro. Proyecto Staff con doble F. Estás muy recortable, me gusta. Ellos son lo máximo. Ellos dejan todo. La rompió Marian también, ¿eh? Esas tomas. Mira, 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 ahora, ¿eh? Adrenalina pura. Bueno, no. Ahora que descubrí una vocación. Espectacular. Sería horas de esto, ¿eh? Bueno, yo había tenido la idea de que este programa tenía que tener un programa de gimnasia antes de 7 a 8, tipo 100%. Una Katy Fulop. 100% Caterine, pero me parece que lo puede hacer Fede ya tranquilamente. Sí. Mirá, es esto. Me gusta porque voy como abarcando profesiones y todas haciéndolas más o menos como el orto, tipo, por ejemplo, del clima. Después daría clases yo con total irresponsabilidad de ejercicios, ¿viste? A la mañana. Es increíble, con el hombre común. La gente le llora. Ellos son hipnóticos, ¿eh? No. Ellos pero tu cara roba todo. La canción entera. No, la canción es impresionante.
Lo dejaron todo. La canción es de Juanelo y una computadora. Sí, sí. Juanelo una computadora. Pará, no digas eso, porque nadie dice Duki y una computadora. Eso es verdad. No. Alguna gente creo que lo no es lo mismo igual. No, también, inteligencia artificial. No es lo mismo, pero remix. Es un poco lo mismo. Después lo hablamos. Queda el debate planteado. Lindo. Climato Fede. Bueno, ¿cuáles son las noticias del día? ¿Qué? ¿Qué? No. Nadie sabe nada. No hay mucha noticia. Climato Fede. Cristina, ¿sí o no? No, no hay mucha noticia. No sé, no. Sí, depende. ¿Por qué? No, Timothée Chalamet en la reunión de Timothée Chalamet. Espectacular. La vida. ¿Qué estás escuchando? ¿El partido, Galia? Que estás con... No, no, es que no le gusta ponerse eso y hace esto que es rarísimo. Ah, y no tenés el otro headset que estaba por ahí. Elisa tiene el que va a ser mi Inier a continuación. está como... Voto telefónico para el costado. Fernando Fede. Es Pepe Argento en el funeral del tío de Dardo. Claro. Esa es mi referencia. Buena referencia. Sí. Gracias por eso, por favor. ¿De qué estamos hablando? De la reunión de Timothée Chalamet, a la que cayó Timothée Chalamet. Y además hubo violencia policial. No sé de qué habla. Hicieron una competencia. Chico. Contale, vale. Charlen, una competencia. La parte joven del plantel, hable tranquilo de Chamelet. Soy joven igual, que no me pidan el documento. Timothée Chamelet. Vos me vas diciendo los que son. Ahí. Grandoni. No te perdés nada. El novio de Kylie Jenner. Pará. Ahora sí. Paréntesis, porque tiró el chiste Grandoni y me dio muchas gracias. Los Martín Fierro digitales nos reíamos de que todo el tiempo era como... Lo enfocaban. Lo ponchaba Grandoni estaba con... ¿Qué dijo? No, a mí, yo no me reí porque así soy yo. Yo estoy sordo y así reacciono. Siempre, no cada vez que me hablan, hago eso. ¿Qué está diciendo? Literal. Está exagerando. Agarro la loca. ¿Qué está diciendo? Pero además tiene Linier ahora, o sea que solo empeora. A veces le mentimos. Claro. Está. Nada. Digo, no, que le encanta Larry Day. No, no, pasa. Nada, güey, lo que pasa muy seguido es que me dicen, que repiten una vez. Y después dicen, no, no importa, nada. Y es espectacular. Es como, no tenías nada para decir, ¿no? Solo estás sacando sonido de la boca porque tenés una ansiedad social. Cosas que decir. ¿Por qué me estarías diciendo algo que no me querés repetir? ¿Qué es esa información? Era evitable. ¿Qué pasó con Timothée? Hicieron una juntada buscando dobles de Timothée Chalamet. Entonces, es el actor de Dune, la nueva Call Me by Your Name. El del meme de ¿Y este paquete? Así lo reconocen ustedes. Charlie, la fábrica de chocolate, la nueva. El protagonista de Dune. Call Me by Your Name. El protagonista de Dune. Ahora va a ser de Bob Dylan en la biopic de Bob Dylan. El pelito largo, no sé qué significa. El pelito largo, es como. Muy bien. Hay muchos con pelo largo, así que ya lo hablamos. Sí. Y además, como decía Vale, es el novio de la menor de las Kardashian, Kylie Jenner. Max. Es mayor. Cara billonaria. Yeah. No, y para mucha gente conoció el concepto de twink. Muchos paquis conocieron el concepto de twink. Claro. Gracias a Timothée Chalamet, que es como un twink. También tiene cara de niño enfermo de tuberculosis en el siglo XIX. Ah, bueno. ¿Timothée Chalamet se llama qué? Chalamet. Sí. Se llama Chalamet. Pero Navaja le dice Timothée Chalamet. Ah, bien. Por eso le decimos así. Bueno, entonces cae el actor a la juntadita de dobles. Qué fantasma. De dobles del mismo. Claro, entonces de repente la gente lo reconoce, flashea. Y además hubo violencia policial. Y eso es contar. ¿Por qué? No entiendo. Porque eran un grupo de pelotudos. Pico, había mucha gente en la calle, haciendo disturbios, como cortando la calle. Sé que era Bullrich, estaba ahí gobernando Manhattan. Ahí tenemos imagen. Claro. No, porque ahí no es joda, ahí cortás la calle, tiro en la cabeza. Mira, esa es la de gorra. El de gorra es el posta. Está, o sea, el que lo abraza no es. Hay muchos parecidos. Medio un momento del fin San Clemente, podemos decir. O sea, como no. Se parece un poco a Dilo. De Santa Teresita. Sí. Iba a decir, es muy parecido. Este chiquito. Nos estamos comiendo toda la curva de esta acción de prensa de Chamalet, que la paga toda él porque vienen los Oscars y quiere sus nominaciones. Sí. Se pone envidioso. El ladri este arma esa pavada. Aparte, cool. ¿Querés que hagamos un concurso de imitadores de Guille Aquino para que te sientas mejor? Sí, Guille, ayer lo pensé. Ya hubo. Pero aparte, ¿por qué vas a ese lugar? ¿Qué pedo? ¿Qué sé yo? No, es totalmente confuso. For your consideration, está ahí para... Me guardé que hay un nuevo... Hay una nueva competencia la semana que viene, ya les digo de quién. Me guardé el... Bueno, también hubo mucho chiste de competencia de imitadores de Paul Mezcal en mi casa, ¿entendés? ¿Cómo se dice? Bueno, lo estás haciendo vos el primer chiste. Sí.
El clima, mucho chiste, ¿no? ¿Dónde? Vos sabés que Timothy tiene un rumor muy fuerte, ¿vale? Quizás me puedes ayudar, de que le dio clamidia a un montón de gente en la Universidad de Nueva York. Sí. Estaba al tanto de este rumor. Parece que seguro hubo, es cierto. Hubo como una suerte de Atención, Timothy HPV. Sí, claro. Bueno, yo quiero desarrollar en la farándula argentina el mapa del HPV o la ruta del HPV, como lo rebauticé. Es lindo, como Canaletti, pero a nivel farándula, ¿no? Como... Pero vos tenés una... ¿Cuándo lo vas a ir rastreando? ¿Te acuerdan Revista Pronto, los 90? Que de repente te relacionaba... Era muy chico. también igual. Era muy chico en esa época. Claro. Relacionaban un famoso con alguien que nada que ver y decían, este estuvo con este laburó con este. Bueno, así pero del HPV. Y yo creo que hay famosos que tienen cepa, como estuvo la cepa Blender. ¿Quién es el paciente? La cepa China Suárez, me atrevo a decir. El paciente cero en Argentina. ¿Quién trajo el HPV? ¿Qué Santiago famoso? Val. Santiago Val trajo el HPV a la Argentina. Santiago Val. Creo que es obvio. ¿Se estuvieron con la misma mujer, Santiago y Federico? ¿Hay alguna que Carmen? Seguro. ¿Cómo? No. Fuerte. No, igual sí, había una, ¿eh? Había una, pero no es de las más conocidas. ¿A Selen? No, había una. O Tamara. MILF para Fede. ¿MILF para Fede? MILF para Fede es un buen programa. ¿Por qué? Ay, ¿qué? ¿Quién pasó primero? ¿Fue Santiago? ¿Salió de la habitación así? Sí. Ay, y todo eso, Santiago. Te la dejé a punto nieve. Rematala. Pero sos nieve, también un límite. Te pido, son las 10 de la mañana. No, vi instalando la de punto nieve y me parece muy asqueroso. Tipo, me parece asqueroso. Es tan asqueroso que es bueno. ¿Eso? ¿Punto nieve? Y si no es la primera vez que lo dice. Y es desagradable. Clima tofete. ¿A poco lo voy metiendo? No. Gracias. No, es un horror. ¿A poco lo voy metiendo? Hablando de lo de la habitación, otro tema viral en redes este fin de semana fue la chica que tuvo sexo con 100 hombres. Sí, y ahora va por 1000. ¿Va por 1000? No, 100, mil es 100 mucho. No es mucho. No, en un día. Sí, es mucho. En un día. Sí. No es su vida, pensé que en su vida y dije, no me parece en que en una misma noche, entiendo que lo grabó para su OnlyFans, como que había no era un experimento social. Y bueno, ahora hay todo un debate sobre conchas, los límites del, de la concha. ¿Por qué querrías hacerle eso a tu vagina, no? Sí, la verdad. Y para mí es para OnlyFans. Para al principio lo vi y dije, tipo, güey, pintó esa, ni idea. No la juzgo. Y después entiendo que ella es una creadora de contenido para OnlyFans y que iba a subir el largo, digamos, el compilado. Claro. A OnlyFans, tipo, de todos. A mí lo que me hizo compilado. Un poco de ruido, ¿de dónde es? ¿De los Estados Unidos? Seguro es yankee. Pero, ¿sabés qué? Los tipos hacían todo fila en el mismo pasillo. Pito cola. Ya eso me puso mal. Porque así arranca el 100 pies humano. El resto de los vecinos del edificio, ¿entendés? Como que me tengo todo el pasillo con estos pajeros. No, muévanse, da turno, madre. ¿Era un edificio? ¿No era un hotel? No, era un edificio. Quizás era un hotel, pero digo, había otra gente. ¿Dónde iba haciendo tipo pim, 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 pim? Así como... Pero claro, ¿cómo entendí era? Mal. ¿Cómo eso en sí mismo era hasta que acababan? No sé porque no tengo la suscripción a OnlyFans. No, no puede ser. Una cosa así como 1000 en 4 horas. Una cosa así quería meter. No. Estuvo como 12 horas cogiendo porque era tipo... Eran 100. No llegaba, ese era el número. Yo hice las cuentas, no me daban los números. Yo entiendo que... qué difícil ser el 99, ¿no? Como... Bueno, también eso. Porque tenés al... Me hace sentir uno más del montón. Sí. Le empieza con planteos, ¿no? Como... No, y además sabés que pensé que te tenés que bañar mucho en el medio y no te podés tipo bañar tantas veces seguidas porque te hace mal a la piel, ¿no? No sabemos si irritación, se bañó. Irritación. Yo asumo imaginar. Que se bañó entre... Bueno, no sé. Oh. Sabíamos, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué siempre terminamos en...? Bueno, habíamos dicho... Podemos hablar de otras cosas. En el orden de las noticias. No, no, sí. El altar de Liam Payne sigue en pie. Bien. No se terminó. Las cornudas siguen velando a Liam Payne. ¿Va a ser como el de Rodrigo? ¿Vos crees que...? Difícil saber. Difícil saber también el futuro de ese hotel. Exactamente, claro. Porque está hace 10 días o más. ¿Cuándo fue? El miércoles, no, de la semana pasada, el anterior. Está hace 2 semanas aproximadamente con la entrada clausurada. O sea, podés entrar, pero está todo lleno de velas derretidas. No voy a mudar ese hotel. Es medio siniestro. Ahora creo que es barato. Iba a decir, está en buen precio. Estar a buen precio ahora. Claro. Dame la pain. Está todo lleno de velas. El piso. De velas derretidas y flores alrededor de un árbol y adolescentes llorando. Entonces quizás no es el mejor punto. Eso quería preguntarte. ¿Hay chicas todavía ahí?
O sea, no es que llorando. Solo las cosas. No, está. Ayer llegué a mi casa y estaba sonando One Direction. Baby, bueno. Night, my world. ¿Esa ponían? Sí. Voy a renormi. Juan, ¿qué crees que haga? No elegí yo. Tipo, regenerar. Bueno, no importa. Yo, tipo. Lo puso el hotel por ahí. Claro. Y el hotel tiene que poner fuerte para mí Metallica, ¿entendés? Váyanse una vez la concha de la lora. Sí. O algo más. Tipo, no sé, el chaqueño para la vecina. Claro, más por ahí. Yo creo que podría ser, ahora lindo, que lo decís. Es lindo la competencia. Para los vecinos es buenísimo. Sí. ¿Por qué no vas a la habitación esa y haces como un blog? Con B corta. Con B corta. Tipo acá, en la habitación. Ah, no, al hotel me encantaría ir. Claro. Bueno, lo voy a ofrecer, Gali, a vos que te conocen en la zona, podemos ir juntos hoy y decís, obvio. Este es Guille. Aquí no. Pero aparte vos dijiste que te encantaba la vida de hotel, que era absurdo, mucho que te gustaba. Me encanta la vida de hotel y tal vez puedo vivir de acá a fin de año en la habitación Payne, a ver qué. Y sé que la semana pasada hicieron un allanamiento a la habitación, así que no sé si ya está habilitada. No creo. Para tu salud mental quizás no es la de al lado, la de al lado de Pain. Las nuevas noticias dicen que está el video en donde se ve que él se desmaya. Sí. Claramente no se tira. No tuvo la intención de tirarse, sino que se desmaya y eso existe. Ay, no. Quizá por eso, todo más deprimente. No, quizá por eso el altar no termina de irse. De irse porque hay noticias. Porque el alma nueva. Está en es como que vos decís, la semana pasada leíste la noticia, che, se desmayó y se cayó, en vez de se tiró, volvés a ir al altar. No, y también el duelo. La novedad. El duelo dura un año. Según. Bueno, ese hotel se va a fundir. Ese hotel se va a fundir si dura un año. Por eso, vamos con esa. Vos tenés que ir y decir, escúchame, ¿ustedes se quieren fundir? Se van a quedar así. No. No. Y ahí decís. Y entro yo por la puerta giratoria de yay, yay. No es giratoria la puerta, igual. Bueno, podemos decir giratoria a los fines giratoria. Narrativos. Le podemos decir a los bailarines también que vinieron. Claro. Y entras así como. El empleado de ese hotel diciendo, basta, por favor. No, y además cuando normalice la actividad que todos mirando a los empleados, che, ¿y vos? Claro. Conseguí la... ¿Cuál es vos? La de Payam. ¿A quién le pido? ¿A quién le pido Dab? Vos a... Bueno, cuando falleció Walter Olmos. Sí. También fue en un hotel, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, que llegó la que era la novia en ese momento y hubo una situación de tensión. Ay, no me acuerdo de eso. Ahí me parece que no quedó ningún tipo de altar. La novia de Walter Olmos, luego, ¿qué fue de su vida? ¿Te acordás algo? Y no. ¿Famosa no? Ella era bailarina. Creo que después aparece en algún video de la Bersuit, La Soledad, la que baila es ella. Y eso fue varios años después. Era eso. ¿Vos sabés que sí. cuando...? Sí. Sí, sí. Sí. Muy linda. Sí, 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 sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Vanessa Macota. Vanessa, no nos desconozco. ¿Por qué? ¿Ya hablaron del barco de Independiente, del yate? Lindo, del yate gay. No sé nada de eso. No sé de qué hablan. ¿Me explican un poco? Nada de eso. Nada de visto. Se ve que tengo mucha vida social. O estoy con la lectura, ¿no? Con el tema de la lectura. Siempre está diciendo. La nueva chapa es como Susana Jiménez. Es como, ¿sabes esto? No, porque leo mucho. No, porque estaba leyendo. Todo lo que no sé es porque estoy leyendo. Estoy muy lejos de agarrar un libro. Nada más quiero decir que no sé de qué hablo. Leen cada poronga después que decía, boludo. Hubiera visto TikTok. Para leer esa verga. Cindy Sheldon. Estaba leyendo Cindy Sheldon, así que no me puedo informar. Sheldon es Borges al lado de la cosa que veo yo. Bueno, la historia es que los jugadores independientes tenían un día libre de entrenamiento. El día libre. Y se fueron a un barco a hacer una fiesta con mujeres, mujeres, insaborrarle vibes. Y un periodista, se ve que le pasaron videos, fotos, etcétera, y las publicó hoy y terminó con una sanción a un par de los jugadores, etcétera, porque tenían que jugar, tenían un partido importante, no me acuerdo qué partido tenían. Ah, no se los podía ver tomando alcohol y claro. demás, estudiando. Hay que erradicar los celulares de las cajas. ¿Cómo puede ser que haya gente filmando? Ahí hay que poner una caja en la entrada y decir como bueno. Mira si no voy a filmar. Vivo en Aguilate con jugadores de fútbol y digo, ay, me lo guardo para mí. Que te quede en la memoria. Fede, si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha. Esa es la lógica de las redes sociales. No, a mí me parece detestable. ¿Funciona así? No, bueno, me parece detestable. Esto reivindica no saben hacer Alberto trampa. Fernández, pues, mínimamente. Siento que faltan muchos puntas en el chat. Una reivindicación suave, Alberto Fernández, de a poco. Guille lo viene militando. Como fue con el diputeta en su momento. El mejor presidente que tuvimos. Está volviendo. Sí, sí, sí. Está volviendo. Años del mejor. Está volviendo. Y sí. No era tan difícil. No era tan difícil. Perdón, pero había unas chicas que eran famosas. Claro. Eso es lo que me sorprendió. Dije, no sé quiénes son.
No, bueno, eso habla bien de vos. Claro, no sé está bien. Sos. Es un tema generacional también. De la gente que seguís en Instagram. Son Julietas. Influencers. Son Julietas más chicas que nosotras. Ex gran hermano. Sí. Tienen 18 años, 20 años. No, tienen más de 18 ya. Hay una que tiene 18 años de las dos. Bueno, ¿sí? ¿Julieta? Sí. Hay un una que para mí debe tener, sí, ya llegó a los 20. Y ella hizo un descargo. El año diciendo, pasado de la época de Insaurralde. La verdad que sí. ¿El único video igual es este? ¿O hay después un montón de videos? Está como el mismo video a distintos ángulos. Sí. Claro. Como bueno, ahora filmamos. Había una ex gran hermano también. ¿Quién? Sí. Gracias, no. Regidor. No, regidor. Oh, y eso. Que se separó de Nico y dijo, lado, vamos. Esa mujer, bueno, pero está bien. Pero es Drupi. Sí, también. Bueno, se armó quilombo. Pero una de las chicas hizo un descargo. Pri Marcos. Está bien. Claro, Pri. La trataron. Pri. Un descargo. Oh, qué rico el queso Bri. La trataron de gato. Claro, y ella dijo, ¿qué? No, ¿No puedo ir a una fiesta? No puedo ir a una fiesta. Claro, ella dijo, siempre sale la línea envidiosas. ¿No? A ustedes les hubiese gustado estar en la fiesta con los jugadores independientes. Tiene razón. Hay otra que también salió a responder en plan no le digan a las mujeres lo que tienen que hacer. Sasha Ferro se llama. Bri Marcos y Sasha Ferro son dos de las involucradas. Por eso digo, son generaciones de 20 años. Tienen Bri y Sasha. Es re injusto, boluda. ¿Por qué? ¿Y quién está pinchando? Sasha. Se llaman tipo Sasha Ferro y Bri Marcos. Son nombres re hot. Y nosotros nos llamamos tipo Juan Aroisma, boludo. Dale. ¿Qué es este beboteo de tu nombre? Sí, es un beboteo. Sí, es un beboteo. ¿Quién vota que es un beboteo del nombre de? ¿Beboteo de nombre? ¿Quién vota que es beboteo de nombre todo? Eso me llamo Juan Aroisma. Ay, a mí me tocó. No, igual doble, ¿no? Te digamos. ¿Cómo querés que te digamos? Soy fea, maestro. Me vota, ¿cómo querés que te diga? Elegí un nombre de varón, que no sea Marcos. Quiero saber quién pincha. Porque hablamos de las minas, de las minas que está pinchando. Se llama el DJ, que siempre está con los jugadores de fútbol. Ah, Fer algo. Fer Palacios. Palacios. Uy, que a Juanero le debe caer bárbaro, ¿no? Juanero, Juanero, si te invitan a este yate. Sí. A pasar música. Yo estoy. ¿Vos vas? Yo estoy. Pero podés trabajo. Hacerle competencia. Bueno. Que tenés que, trabajo, tenés trabajo. Que hacer un networking ahí, porque sí. Lo llaman siempre este pibe y no a vos, que sos el mejor musicalizador de toda la Argentina. No entiendo el porqué de la existencia de Fer Palacios. Claro. Mirá cómo empezó. Pero, Juanelo. Ese. Fight. Lo cargó. Yo. Barrió el piso. Yo pensé que era un jugador de Independiente que se le daba por... Que yo también. Con las perillas. No, se lo veía muy metido. Pero lo veía muy flacuchi. No, me da pena el DJ, porque quedó metido en una que nada que ver, el pobre. Él estaba laburando. Bueno, las chicas también. Claro. Pero, no se sabe. No ¿Y qué le afecta? Fuertes declaraciones. Voy a tirar abajo el patriarcado un segundo. Sí, a ver, dale, tíralo. No puede una mujer... Seguir reivindicando a Alberto. No puede una mujer ir a una fiesta en un yate... Por supuesto. Y no tener ningún Pero yo preferiría de... cobrar, no me parece algo malo. Es re machista. Yo si voy a ir, prefiero que me paguen. Iría a una fiesta con los jugadores de Boca, obvio. ¿Irías gratis? Pero, sí, obvio. Por eso, ¿ves? Hay un par lindos. Y son jugadores de Boca también. Y tenés suerte. Imagínate. No importa si son lindos o no. Ni siquiera hay lindos. Te divierte ir a un yate ahí, escuchar música. Me divierte la idea de estar en el agua. Vos lo estás baiteando a Feynman, es lo único que te digo, ¿eh? Porque vos le estás tirando centro. Yo cobraría, así como y todo. Después sale Pero si alguien quiere pagar, ahí es un número que hay que cerrar. Prostituta, te va a decir Feynman así nomás. Además te digo otra cosa, Eli. Prostituimos de muchas formas. En general, cobrás para estar nada más. La presencia. O sea, es como estar ahí y ser linda ahí. Claro. Fin. Como la presencia en boliches, pero en un yate. Claro. Y no entiendo que me están discutiendo, me están... No, que digo que es mucho menos esfuerzo que otras cosas, digo. Sí. Por eso, ¿entiendes? Yo digo, el yo pensé chico que hablaba de prostitución. Muy probablemente las chicas también, porque... Yo pensé que hablaba de prostitución genuina. Son figuras conocidas, mujeres hot, conocidas evidentemente de redes, probablemente les pagaron para que vayan y me parece bárbaro. Me da mucha fobia la idea de estar en el agua y no poder irme a mi casa. Igual me suena que ese yate estaba estacionado. La escort ansiosa. Me daba... Se lo ve estacionado. Me da mucha ansiedad salir. La verdad es que no se veía muy lujoso. Bastante berreta todo. Bueno, todo apretadito. No quería entrar las bebidas. Espumante de mala calidad. Estaban apretadas. Mala calidad. No. Insaurralde vio esto y se indignó. Las botellas de champagne. Si la vas a hacer, hacela bien, hermano. Pues, todo medio precario. Sí, bueno. Hacen lo que pueden, chicos. ¿Cómo lo arcaron en Insaurralde también con la foto? Fíjate, toda la foto está de espalda de Insaurralde. Sí, total. ¿Por qué decís cómo lo pagaron? Y
porque ella es como una extorsionadora. Es un agente. Profesional. Es un agente. Pero, o algo, sí. Pero él sabía que estaba sacando fotos ella, no claramente. Creo. No creo. Hay videos cogiendo. Con el filtro. Hay videos cogiendo. Tenía la presión baja. Cierto. Había videos besándose, ¿se acuerdan? En la cama, insaurable con un filtrito de Instagram, no, tipo gatito. Me parece que... Sí, sí, sí. Bueno, yo igual... Dije una boludez. Dije una boludez, ok. Sí, yo me no se puede decir una boludez. Hacen el video de Fede bailando de nuevo. Sí lo cagaron, pero él sabía que estaba haciendo fotografía. Si me tuviese que coger Insaurralde, yo también tal vez le pondría un filtro de gatito ahí para hacer más ameno. Miau, 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 te pones esos lentes de viralidad virtual. Listo, y listo. Pero pensás en la... Y se pone que es un gatito, o sea, pudiendo elegir cosas. ¡Re loca! Se pone unas cosas carísimas para coger con Insaurralde de versión gatito. Sí. Wow. Por favor, igual, versión gatito. Igual va a ser el futuro. Sepan que en dos años... Va a ser el futuro. Me encanta la columna de tecnología de Guille Gino. En dos años... La promesa de Guille. En dos años estamos todos cogiendo con lentes y ahí elegís qué gatito querés. ¿Qué gatito? Era la única funcionario. Solo gatito. ¿Qué funcionario que no avanzó? El chabón que no avanzó la tecnología. No avanzó la tecnología. Tenés cuatro. Tenés... No hay perrito, no hay zorrito, no hay nada. Hay gatito. Cuatro personas puedes elegir. Te vas bajando skins. Insaurralde de gatito. No, es como que el chabón que inventó el dispositivo no permite que sea otra cosa que gatos. No quiere. Es furro. Insaurralde, Turco Aziz, ponele. Así tiene cuatro. ¡Ay, Dios! Caprichosamente eligió cuatro. Pagni. Insaurralde. Me gustan los pelados. Qué lindo. Me quedo con Pagni ahora de esos tres. Sí. Inquietante, te dice así. El Sotogober. ¿Querés bajar a ver el Sotogober? Vení. Bueno, con Daniel Scioli. Vení a bajar con Scioli el Sotogober, ¿no? Te manda así. Fede, ¿vos sabés algo de las elecciones en Uruguay? Ganó el Frente Amplio. Traducí. ¿No está? No hay balotas. No, hay balotas. Traducí para gente que solo sabe referencias. Hay balotas. El primer partido salió el Frente Amplio. Primer partido, 46%. No me acuerdo los porcentajes exactos, pero 44% me parece por ciento de los votos. Muy lejos salió el partido gobernante, Partido Blanco, con 26%. Y después el que define ese Partido Colorado, que es el tercero histórico de Uruguay, que en realidad antes era Blanco y Colorado. El Partido Blanco gobernante es el del presidente medio hot. Sí, sí, de la calle Pou. ¿Presidente medio hot? Sí. Y ahora... Sí, está un poquito... Está bien. Hace surf, está es muy... Anda en moto. Anda en moto, hace surf. Tampoco tiene mucha competencia en la región, ¿no? Es un poco chetón, ¿no? Así de chetón de que te usa el StarTAC en el cinturón. Si acá, Punta ¿no? del Diablo fuera una persona, sería él. Sí, absolutamente. Lloro. No Punta del Este, pero... No, Punta del Diablo, sí, es exactamente. Carretas, algo así, ¿viste? Como la paloma. Sí, exacto. ¿Por qué le fue tan mal Fede al partido gobernante? Bueno, las cosas que se mencionan ahí, básicamente, es que no logra... mejorar una situación de crisis económica. No logra gobernar. No. De hecho, estaba bastante... O sea, la economía de Uruguay estaba en baja y no la levanta, digamos. Así, ¿no? Además de unos escándalos... Tuvo unos escándalos de corrupción. Clásica. Sí, tuvo algunos escándalos de corrupción y cosas así. Y bueno, desgaste, ¿no? ¿Y el candidato del Frente Amplio? ¿Copado? No lo conozco tanto. Yamandú, ¿cómo es que se llama? Yamandú Vázquez es, ¿no? El nombre es bueno. No recuerdo el apellido. Yamandú, los nombres uruguayos son... Sí, Yamandú. Es excelente. No me acuerdo el apellido. Uruguayo que es muy uruguayo, total. Voy a hacer como que... Orsi, ¿puede ser? Orsi. Darío Orsi. ¿Me acuerdo bien? ¿Yamandú Orsi se llama? Sí, me parece que sí. Ahora te digo exacto. Porque... Orsi. Correcto. Pero... Es un buen código para comprar falopa. ¿Yamandú Orsi? Es un poco... ¿Viste vos que sabés el igual que sos de la noche? Es de Canelones. ¿Vos sabés? El señor de la noche. Responde... ¿Yamandú? Responde un poco a la línea... ¿Yamandú? A la línea Mujica. ¿Qué está intentando informar? No, a la línea Mujica responde un poco, digamos, que era, viste, el partido del Frente Amplio estaba entre Tabaré Vázquez y Mujica, tenía como una línea más de izquierda. Bueno, este es un poco viene. Sí, un poco viene de esa línea. Decilo, línea descalzo. Zurdo. No, bueno, pero el tipo de la izquierda ahí es como tranqui, es una izquierda relajada. ¿Cómo está Uruguay a nivel dólares? O sea, ¿está caro o está barato Uruguay? Siempre caro Uruguay. ¿Pero para los uruguayos también? Sí. Te cambió la voz, está medio... Muy difónico estoy. Está muy difónico, yo vengo con una... ¿Teoría?
teoría y no me escucha. Él alega que esto es alergia y yo le digo, esto no es alergia. No, ¿qué va a ser alergia? Él dice que son los plátanos. Está encerrado acá hace 2 horas y sigue cada vez peor. ¿Pero qué puede ser? Yo estoy hablando hace 2 horas. Y que tiene que tomar 14 días seguidos de omeprazol y va a estar bien. Totalmente. A mi amiga le pasó exactamente. Me da bronca porque voy a tomar 14 días de omeprazol. Y vas a estar bien. Y voy a estar bien, pero seguramente si no lo tomaba quizás también estaba bien y nunca se va a saber. Y si no, dividite, clonate y hace uno que no lo haga y otro que sí lo haga y vemos. Ay, pensé que clonate era tipo tomás clona, como el verbo. ¡Qué bueno! Clonate. Clonado. Pará, clonate un poco. Yamandú, clonate. Te clonas un poco. Me gusta. Yamandú y clonate, mirá. ¿Cómo van de la mano, además. Van entrando a poco y... ¿Yamandú y después nos clonamos? Sí. Yamandú demasiado. ¿Tenés ganas de clonarte? Pará que Yamandú. Dios. Inapología esto, es todo humor. ¿Vos sufriste acidez, Fede? No, la verdad que no. El reflujo muchas veces no lo sentís como acidez, mira, sino que es un tema gástrico que por ahí no lo sentís más que en la voz, por ejemplo. Totalmente, es re loco. Es que no puede es ser loco, como, pero es verdad. Estoy diciendo verdades, me alegra mucho que me diga sí, porque él me está diciendo no. Que cuando hacíamos Tata con Jessy todos los días a las 9 de la mañana tosía. Y era como, ¿por qué toso todos los días a las 9 de la mañana? La vi en Rosario. Claro, pues fue el Festival Bandera. Fue su cumple ayer. Feliz cumple, Jessical. Viene mañana Galanes. Cumple. Ay, qué bueno. Divina. Fabulosa. Bueno, todos los días tosía a las 9 y le buscaba la vuelta. ¿Por qué todos los días a las 9 de la mañana toso? ¿Por qué la tos de las 9? Y un día le dijeron, amor, es reflujo. Tomá omeprazol. Bien. Voy a hacer el... Vas a mejorar rápidamente. Voy a hacer el omeprazol, ¿cómo se llama? Son 14 días de omeprazol. El omeprazol... Creo que son 15 días. Sí, lo primero del día. Qué paja. No puedo hablar, el omeprazol. Eso es el reflujo. Tenés la voz como si no hubieras dormido, ¿viste? Es eso. No, bueno, se me va empeorando, arranco el día bien y se me va empeorando a lo largo del día y llego a la noche con... Y después duermo y me levanto bien y así... Vos no contaste nada del Festival Bandera, hablando de... Bandera. El de que estuvo en Rosario, estuvo Basónicos. Sí, estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 2 y pico de la mañana. Wow. ¿Qué viste? Demasiado ya para mi edad. Sí, pero... No vi mucho porque estaba laburando. Vi un poco de Dillom. Me gustó mucho. Grande Dillom. Me gustó mucho. También me pasa en un momento que yo ya soy muy viejo. Y Dillom ya está. Me pasa en un momento que yo ya soy muy viejo. Me doy cuenta. ¿Cómo se le pasa? En un momento me doy cuenta que soy viejo. Y después se me pasa. Claro. Pero como que ya mismo de Dillom era como, che, estás muy enojado, pibe. Pará un poco, cantame algo. Pará. Algo chill. Algo un poco más, menos depresivo, menos violento. Hay que llorar si la vida es un carnaval. Y nada más vivir cantando. Una de la mosca, fe. Dillom es punk, es enojado. Paparara, papá, papá, papá. Paparara, papá. Pa, 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 y se te da la alegría. Claro. Piensa que la vida. Que me meta uno así en el medio. Para que corte un poco tanto con. Ay, yo romperé. Me habiste de fónica así. Estás muy para la mosca tsetse. Sí. Soy. Vamos. Arriba. Arriba, Blender. Arriba, Blender. Todos ahí. ¡Qué lana! ¡Ey! ¡Aplausa! ¡Tenga dónde ir! ¡Cuando te pique la nariz! Bueno, me voy a hacer concha del todo. Te vas a curar haciendo la mosca tsetse, vas a ver. La mosca tsetse. Todos los días mosca tsetse. Dice que le pica la nariz. Sí, dice cuando te pique la nariz. Yamandú. Yamandú. Clonate un poco. Clonate. Dillom, ¿y qué más? Dillom, pará, y después Dillom, después me llegaron a una zona VIP. Que cuando finalmente... No, pero el VIP del VIP. El yate. No llegué al último VIP. Bien. Pero al anterior. Pero al anterior. Y ahí ya me servían copitas de vino, bandejeo, con cosas ricas. Estaba sentado ahí. Hasta todos. Contá el famoso que más. Además, yo estaba tan cansado que estaba sentado en un sillón así fumando. Y todos los famosos se acercaban a saludarme. Sí. Ah. Todos. Da nombres. Sos como Mirta en personaje. Le ponía la mano así para que... Claro, no. Ya de quién te burlaste de seguridad del bar de mierda claro, es. Claro. Tal cual. Le tendrías que haber pedido el celular para mandarle... Mira de quién te burlaste. Una foto. Bueno, Dillom vino, nos saludó. Muy bien, charlamos con él. Muy bien. Es la primera vez que te veo en vivo. Ah, me dice, muy bien, qué sé yo. No le importa una mierda. No es que...
le definió la vida. Después me... ¿Qué más? Después, estoy pensando en orden. A Mex. Mex Ortiz Berea. Que no nos conocíamos personalmente. ¿Y qué tal? Bien, vino, me felicitó por mi trabajo. Por todo lo que haces. No, la gente pasaba, me felicitaba y se... Te felicito. ¿Qué es esta foto mía ahí? ¿Dónde está Wally? Levantaba el bastón. Es una foto que mandó el Supremo, probablemente un Supremo que te vio en el festival. Parece photoshopeado, boludo. Está agregado. Es algo el que está solo, ni siquiera está Pablo. No, 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 no. A ver, acércalo un poco. Les digo algo. Es algo el que está delante. Fue la Vitalmanía. Nunca me saqué tantas fotos en mi vida. Era tu público. No, 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 no. Yo te digo, la gente para el otro lado, estaba muy para un lado y vos viendo para el otro. Muy buena la foto. Yo no sabía que esta persona me estaba sacando una foto. ¿Dónde ibas? Está a kilómetro de distancia. Parece un NPC, dicen, la verdad. ¿Vieron la peli JFK? Que muestran que disparó y sale corriendo. Y se mató a Kennedy, es obvio, boludo. Sí, es que parece... Sí, back and to the left. Tipo todo el mundo viendo para un lado y por algún motivo... Yo estaba filmando, seguramente alguien me estaba grabando ahí, Pablo, Darío me estaba grabando. No, estás re solo, no mientas. Estás solo mirando a la nada. No pasé solo un segundo, la gente... Todo el tiempo, bueno, mucho Supremo en Rosario, la mitad de la gente nos escucha es ahí porque todo el mundo, escucho siempre el programa, me encanta. Un saludo a la gente muy de Rosario. Muy famoso en Rosario, Guille. Muy famoso, muy famoso. Big in Japan. Bueno, y después conocí, ¿a quién más? Bueno, ¿quién más estaba en el Beat? Babasónicos. A los Beat. ¿Saludaron? Diego Uma, que es el más amigo. Sí, más gente. Mirá qué favorecido salí en esa foto. Ay, los ojitos bien, los ojitos bien, el brillo natural. Eso ya era en un momento ya no podía, era medio del fin de Santa Teresita. Ay, no. Era tipo, me tengo que ir a laburar y era, me chupa un huevo, la foto te la sacás. Obvio, Guille, no seas nunca esa gente. No, siempre la mejor onda. Bueno. Y todos muy buena onda. Julián Cartoon. Oyente del programa, el pase pasado. Y paso, Cartoon. Me escribió mientras estábamos en el pase para una corrección de algo que habíamos dicho. No. O sea, estaba acá presente el pase pasado. Bien. Beso grande, Julián. Muchas estrellas más de la música. Ya éramos tantos famosos que no me acuerdo. Eran más como. No, y después saludos a los no famosos. Porque quedas hablando con los mozos. Muchas personas que tocaban en el festival se me acercaban y decían: yo soy de tal banda, qué sé yo. Sí. Ay, vos y soy muy fanático de tu trabajo. Y yo, bueno, está bien. Sí, a ver, ¿cuál te gustó más? ¿No les tomabas examen? Puerto sketch preferido. A ver, ¿qué trabajo? Claro. No, ellos, es que yo me quedo cansado, callado. Y ellos rellenan la conversación. Yo soy Stuart. Ese en el que... Yo soy Stuart Copeland, matero de policía. O sea, te digo, en ranking de famosos estaban... Primero vos. Dargelos, Dillom. Y después vos. Y todos con D. Santi Motorizado. Sí, pero a Santi Motorizado no me lo crucé. ¿Quién más tocaba? Él es re fan tuyo. Estaba Levi, estaba Turf, pero tampoco nos cruzamos porque ellos estaban en un escenario del otro lado, estaban en otro VIP. Ok. ¿Quién más estaba? Y me fijo el line-up. Me gustan esas cosas. Estaba Estelares, estaba me encanta Estelares. Es como la música de... No sé. Son súper simpáticos. No sé qué voy a decir. ¿Qué? Como cuando era chica, no cuando era chica, pero como que... Trueno tocó. Sí. Trueno tocó. Trueno lo vi, lo que pasa es que no sabía cuál era Trueno. O sea, viste... Vi venir la comitiva. Yo te tengo a vos. Vos sos Relámpago, le dijiste así. El rayo te tengo, vos sos Flash. No. Ya sé de dónde te tengo a vos, te vi en el tinidez. Matiquísimo. Lo amo. No. Vino la él y la comitiva y entendí por el concepto del vestuario, digo, esto es Trueno. No sé cuál de ellos es. Esto. Pero esto es Trueno. Conceptualmente es Trueno. El de Boca. Escuché todo el recital de Trueno a lo lejos. ¿Y te gustó? No registré que estaba tocando Trueno hasta que terminó con Así de Hip, de Hip, de Hoop, de Hip. La paga de los jóvenes del país. Y cuando terminó con eso dije, ¡ah, eras Trueno! Mami, somos la luz. Claro, sí, ah, claro, lo de tipo. No mencionemos lo. Bueno, no voy a decir nada sobre esta publicidad. Siendo diestra, está prohibido. No voy a ir. Sí, los liberamos, chicos. Pueden soltar los grilletes. Ay, sos. Sean libres, chicos. Gracias por acompañarnos. Gracias por este super pase. Sos tan drástica. ¿Por qué? Porque nos estamos cagando de la risa, ¿o no?
Es que se pasa bien, rápido el tiempo cuando uno la pasa bien. La verdad que sí, Fede. La verdad que sí. Descansé esa gargantita, re. A mí somos la luz. Mañana empiezo con el nombre. Se le dijeron a la que cogió así. Adiós, jóvenes. Nos vamos con el beso de inteligencia artificial. Estuvo muy bien, chao. Gracias. Estuvo muy bien, chao. Chao, chicos. Chao, chicos. Mira, mira, mira cómo se va, Fede. Dale, gracias. Guarda, guarda. Qué prolija la salida, la verdad. Es que me salió bien. Ahora se cae uno y es un bajón. Mira, mira, mira. Mira, me gusta cuando aparece.